estudio, nos encontramos en el Estadio Ferrocarril Oeste. Es un exitazo en el invierno. Es un placer estar con los luchadores de Titanes en el ring. Mirá lo que es esto, mirá todos, mirá. Están todos, ¿sí? Absolutamente todos. Tu Fime, Cangallo Momol, La Momia Negra. ¿Qué tal? Estamos con Mr. Moto. ¿Qué tal? Perdón, vengo a hacer una preguntita. La pelea con Locomotora Castro, ¿es acá? ¿Qué Locomotora Castro? Claro, viene un ring, digo, la revancha otra vez con Durán. Digo, perdón, ¿qué pelea con Durán? ¿Usted está loco? No sabía que había un corso. Mire, mire, ¿qué corso? Esa disfraz. ¿Qué fiesta de disfraz? Tengo una pregunta. Señor. ¿Y la mina dónde está? ¿Qué mina? Escúcheme, señor. ¿Qué son? ¿Todos chabones? No sé. ¡No los conoce, mire! Toda una infancia con estos personajes. ¡Mírelo! ¡Pero los luchadores Titanes en el ring, señor! Mirá vos, que esta mierda. ¡No! ¡Madre mía! Mire quién es. ¿Quién es este? Este tocaba en Volcán. No. Este vino por acá. ¡Señor! ¿Qué sé? Largaste la batería en Volcán y viniste. ¡Mr. Moto, señor! ¿Otra vez volvieron con esta historia? ¿Pero cómo otra vez volvieron, señor? La gente lo pedía a gritos. La gente lo pedía a gritos. ¿Para qué se va? ¿Para qué no vuelva nunca más? ¿Cómo es la historia? ¿En serio? ¿Y este quién es? Trolloman. ¿Cómo es Trolloman? ¡Trolloman, señor! No, ¿no lo conoce? No. ¡El hacker! ¿Qué es eso? ¿Qué es? El hombre de la computadora. Yo no te veo agarrando la computadora en tu vida. Los jueguitos de Sega, como sí, máximo. No, no, acá estamos con el hombre gallina. El dios de los mares. Con ese cresta gallo. No, el dios de los mares es. El dios de los mares, ¿no? Poseidón. Exactamente, rey de los mares. ¡Por de Dios! Los siete mares. ¿De dónde viene este? ¿Cómo te enteraste? ¿Tenés un entrenamiento acuático? ¿Vos que sos el rey de los mares? Sí, adentro la bañadera entrena. Sí, de... sí que te bañaba, Poseidón. Totalmente acuático. Tengo siete mares. ¿En qué consiste? El Pacífico. Nadé mucho en mi vida. ¿Ah, sí? Mucho, mucho. ¿En el Pacífico? ¿Crees que te haga respiración boca a boca? No creo que... Vos te ahogás en un metro y medio. Poseidón. Otro personaje legendario de Titanes en el ring, el señor Julio César. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué hace esa pandereta en la cabeza? Pégala, yo pensé que era de mentirita. Se gana la vida peleando, señor. ¿Dónde tenés el tapón, digo yo? ¿Por qué está inflado? ¿Cómo va a estar inflado? Parece salvavidas que llevas a Gessel. Este personaje realmente es mi preferido. Miren quién está acá. Lo conoce, ¿no? Sí, el disfraz de papel higiénico. ¿Cómo papel higiénico? No le falta papel higiénico. No le falta respeto, señor. La momia. ¡Ah! ¿Que trabaja con Mauro Viale? ¡No! ¡Se transformó! ¡Se puso nervioso! ¡Salí! ¡Y lo va a matar! ¿Cómo le va a decir que es el de Mauro Viale, señor? ¡Sacale la pila! ¿Cómo la pila? ¡Sacale la pila! ¡Trucho! ¡Mire quién está acá! ¡Mire qué placer verlo! ¿Qué tenés, varicela, hermano? ¿Cómo varicela, señor? ¡El leopardo es! Ah, no conocía. No lo conocía. El leopardo no habla tampoco. A ver, un maullo, algo. ¿Arañas? ¡Miau! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, ay! Y este personaje maligno también, famosísimo de Titanes en el ring. Miren quién está acá con nosotros. Mira vos, el hombre morcilla. ¡Vamos, el hombre morcilla, señor! ¡La momia negra! Malo, también son todos malos. No, los primeros fueron los que los agarre yo a todos ustedes. Por favor, tampoco habla la momia negra. ¿Entiendes? Sordomuda también, la momia negra. ¿Cuántos metros habrá necesitado para rellenar todo eso? ¡Abusarla! ¡No! ¡Salí, momia negra, salí! ¡Para! Pará. ¿Qué podemos hacer? Ustedes los que se hacen los cancheros hacemos una lucha australiana. ¿Qué les parece? Claro, ¿saben lo que es lucha australiana? ¿Sabes lo que es la turca? Nada más, pero... Australiano de 2 contra 2 en este ring. ¿Qué les parece? Son los más... ¿Está bien? Sí. 2 contra 2 nos vamos a cambiar y venimos. Un segundo. Le rompemos el upite, vas a ver. Miren esto. En esta lucha australiana, la presencia de dos diabólicos, satánicos personajes, los insoportables de Video Man. Increíble aparición de los insoportables de Video Match que enfrentarán en esta australiana al hacker y a Mr. Moto. Mientras tanto, lo toma de cabeza el hacker también, Mr. Moto. ¡Uy! ¡Una plancha! ¡Plancha! ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasa? Ahí están todos los luchadores de Titanes. Cabello Rojo, Sullivan, el Titán Baró. Ahí está. Fíjeme, el coreano, todos contra los insoportables. Bueno, chicos, gracias por el sentido del humor. Gracias por esta pelea. Mándenle un saludo a Marcelo, díganle lo que quieran. Bueno, Marce, gracias. Y te esperamos acá en Ferro. Estamos hasta el domingo, 3 de agosto. Un saludo en un chivo. Bueno, un saludo. Un saludo, Marce, muchas gracias. Esto la vida que era de mentirita la pelea. ¿Qué mentirita? ¿Dónde? Me dieron con un caño. ¿Sí? Igual. ¡Anda!